Yo creo que ese momento del 2003 ha sido algo de lo más impactante y que se sintió en la población, un país como el nuestro, que un ejemplo con el béisbol, todos somos fanáticos y vivimos en cada temporada esa afición y ese deseo del triunfo, pero ahí como que fue, yo no sé si el ambiente político que existía se conjugó con el mismo tema de los Juegos Panamericanos y fue algo que nos sobredimensionó y a ustedes les dio esa oportunidad de arroparnos a todos, involucrarnos, bueno, ver al presidente de entonces, que era el ingeniero Hipólito Mejía, en la cancha, o sea, vino a ver el juego, como que fue algo, y el mundo apareció en ese momento. Sí, bueno, yo pienso que fue un antes del 2003 y un después. Yo creo que ahí la gente realmente empezó a saber quiénes éramos y de qué éramos capaces. Ahí fue que el público empezó, empezamos a llamar más la atención. La gente fue interesándose, ay, ¿quién es Milagro? Ay, ¿quién es Fulana? Ay, ¿quién es Priscila? ¿Quién es Cosillo? O sea, y de ahí nació el tener hambre de vernos. Y ahí fue que la gente se involucró más con nosotros. No, y la parte también de la rivalidad con Cuba, siendo Cuba en ese momento la muralla, el campeón olímpico, 6 veces campeón olímpico, 6 veces campeón mundial, que todas las dudas estaban de que si se podría lograr el triunfo. No, y que la gente venía como yo no puedo creer que le van a ganar Cuba, pero el pabellón estaba lleno, estaba lleno el pabellón. Tú vienes a jugar contra las tricampeonas olímpicas y tú dices, bueno, yo estoy en mi casa, que sea lo que Dios quiera. Y nosotros agarramos y ganamos ese juego y dijeron, ¡Dominicana! ¡Como Dios mío! Y realmente eso fue lo que nos, la marca que nos empezó a identificar a nosotros fue